Bueno, mi gente, activo, para irme a entrenar. Nada como ir a entrenar y echarse le bleu, le parfum. Perdón, este es toilet. Ah, qué divino. Bueno, mi gente, voy ahorita vía al odontólogo. Me van a cambiar las ligas. Y después me voy para el gimnasio a entrenar. Hoy le vamos a dar espalda. Espalda a maldad. Espalda a mansalva. Bien, como se debe. Voy a mostrarle la rutina desde que empieza hasta que termine. Bueno, mi gente, subiendo el ascensor. El ascensor del año 75. Me da un poquito de miedo. Piso 11. Tengo miedo. Si esto se llega a quedar aquí, frenado, me va a dar una vaina. Me muero aquí. Bueno, mi gente, le vamos a dar espalda. Vamos a arrancar aquí en esta máquina. Ahí le vamos a dar al fallo. ¿Me grabaste? ¿Me grabaste o para la otra? Dale, vamos, let's go. ¿Ya yo le di ya? Toma. Bueno, aquí le vamos a dar este jalón para explotar bien el dorsal. A morir. Vamos. Guata. Aprieta, aprieta, vamos. Dale, dale. Vamos, tablón, vamos. 15. Aquí no le das, si no le das 15. 2. 3. 4. Vamos. 5. 6. 7. 8. Vamos. 9. Vamos. 10. Vamos, 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 vamos. 5 más, vamos. 8. Vamos, 12, vamos, 3 más. 2 más, 2 más. La última, la última. Le vamos a dar la última al fallo. Ahí.
Dale, que ahí le metí más, ahí le metí más, ahí le metí 190. Déjalo ahí. 210. Mejor. Vamos. Vamos, vamos. Hay dos sacados, ¿sí? Aquí está. Una. Dale, dale, dale. Seis, vamos. Siete, vamos. Tres más, tres más, tres más. Uno. Dos, dale la última. Buenísima. Dale otra más, dale otra más. 12, dale otra más. Toda volando. Vamos. 3, 4, 5, 6, vamos. Bien. Vamos. Al fallo. Al fallete. Al fallete, vamos. Al fallete. Al fallete. Vamos. Tres más. Una. Dos. Tres. Reventado, reventado. Se come todos los días en la mañana una lata de atún y 200 gramos de arroz. Para empezar el día. Vamos, vamos, al fallo, vamos. ¿Cuántas? 7. 8, trata de darle 15. Esto está suavecito, ¿viste? 9. 10. 11. 12. 13. Dale, dale, 14. 15. 5 más, 5 más. ¿Qué pasó, muñeco? Vamos, 15 al fallo. Si no le metieron más, le da. Dale, 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 dale. Ocho. Dale. Diez. Cinco más. Dale, uno. Dos. Al fallo. Al fallo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos, vamos, vamos. 14. Vamos. 15. Y aquí, aunque el Harry reventándose el dorsal,
Vean esos dorsales, cómo se tienden. Esa. Una locura, hermano. Yo pensé que le había dado tres. Ahora estoy preguntando, estoy pensando, barga. No sé, como tú quieras, pero una loquera, ¿va? Eso es lo que sentí, mano. Una reventa. Duro bastante. Vamos a dar una pesada de 8, 10. Ahora triza maldad, señores. Triza maldad. Vamos. ¿Cuánta? 10. Vamos, vamos. 5 más. Peso, señores, más peso. ¿Cuál vas a agarrar? Agarra esta o esta. Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿En qué nos hemos metido? ¿En qué vaporón nos hemos metido? Vamos, vamos. Vamos, para que crezca, para que crezcan esos tríceps, vamos. Boomstand en vivo y en directo. Hablando de Chris Boomstia, allá están vendiendo la proteína de Chris Boomstia. Ahorita voy a preguntar cuánto vale. Vamos, 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 vamos. ¿Cuántas? Le dio 12 con eso, ¿eh? ¿Cuánto es eso? ¿40 kilos? 35 como 30 kilos. 35 kilos. Y ahora, al fallo aquí con 20 kilos, 15 kilos más o menos. Parece que esto es en libra. Tengo que sacar la cuenta bien cuánto es en kilos. Dale, pues. Vamos que tú puedes. Duro. Una, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos. Siete, vamos. Ocho, vamos, duro. Nueve, vamos. Diez, vamos. Estaba empezando a sentir. Se viene el bombeo ahora. A pingue brazo, vale, un brazo tarayo, chico. Ahora aquí, ve, tris acostado con barra. Ahí también estamos metiendo indirectamente el pecho, el pectoral, pero se está concentrando toda la atención en el tris.
Ahí también estamos moviendo un pelo el pecho, ¿verdad, mano? ¿Cuánta? Tres. Una guada. Activo, matando ya poco a poco, logrando los fucking objetivos. Al fallo aquí le metimos más peso a reventarla, a reventar los fucking hierros. Una, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, triza maldad, seis, siete, ocho, nueve, vamos, diez, dos más, una, bien ahí. Vamos al fallo, vamos. Yo le tiré 15, ¿oíste? Dos, tres, cuatro, vamos al fallo, cinco, seis, ey, what's up, man? Dolorcito, breve descanso y arrancamos, una, dos, de cero a nuevo, ¿viste? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ey. 7, 13, la completé. 3. Te faltan 2. Me pega la muñeca duro. Eso, la fractura. Vamos. 20 al fallo. Vamos. Eso. Eso, chaval. Bueno, mi gente, ya entrenamos. Ya acabo de dejar a los muchachos. El día está lluvioso. Está haciendo un frío horripilante. Ahorita al llegar a la casa edito el video, lo subo. Y bueno, mi gente, activo. Voy a hacerles lo que les dije. Quiero hacer el déficit mío calórico, pero lo voy a hacer por chat GPT y les voy a mandar. Les voy a hacer un video mientras lo esté haciendo para que vean. Voy a subir un video aparte. Pero yo espero poderlo hacer por ahí, pues. Y si de esto, y si me estoy equivocando, ustedes me lo ponen en los comentarios. Pero creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. De hecho, ya he visto otros videos de gente que lo están haciendo por ahí, ¿me entienden? Y se puede llegar a hacer algo, pues. Se puede llegar a hacer algo bien. Saco todas las calorías que necesito, todo para el déficit. Quiero hacer un déficit brusco. Brusco. Quiero tratar de bajar me gustaría eliminar los carbohidratos, pero sé que no voy a tener combustible para nada. Quiero hacer algo brusco, pero tampoco no quiero sentirme muerto, ¿me entienden? Los entrenamientos. Entonces tengo que dejar los carbohidratos, bajarlos un poquito y ajustar todos los demás. Una sola vez quité los carbohidratos de mi dieta. Los quité por completo, pero aguanté una semana nada más.
porque ya a la semana ya sientes que necesitas dulce, carbohidrato, dolores de cabeza, frito, no tienes fuerza, te sientes mal. Es fuerte, pero es interesante. Me gustaría tratar de poder lograr lo que sea 2, 3 semanas, 1 mes. Porque es interesante, me gustaría entrar en un estado cetogénico fuerte, fuerte, y ver bien los beneficios y los contras, pues, que voy a tener al principio. Pero nada, hay que tener disciplina, más. Aunque igual creo que no lo voy a eliminar. Tengo que ponerles poquito ahí más o menos. Y lo demás le meto full proteína y full grasa. No quiero eliminarlo por completo, porque es que la fuerza no va a ser la misma. Voy a andar débil, voy a andar mal. Entonces eso es lo que voy a hacer. Tratar de cuadrar todo bien. Para tener... Quiero bajar en 2 meses. Mira, con yo bajar 1 kilo semanal, brutal. Y es súper posible. No crean que es imposible. 1 kilo semanal se puede bajar fácil. Bueno, fácil no. Tienes que hacer tu déficit calórico bien. Mente cardio y entrenamiento. Pero con 1 kilo que yo baje semanal, en 2 meses voy a tener 8 kilos menos. En 2 meses, bajando 1 kilo semanal. Con 8 kilos menos en 2 meses, el cuerpo debe cambiar bastante, ¿no? Y pueda que de ahí sea un punto de partida para buscar algo más. Quiero una definición más extrema, más. Nunca he podido tener cuerpo definido, nunca. Me ha costado. Se requiere mucha disciplina. Pero quiero intentarlo, quiero probar a ver qué tal me va. Y bueno, ahí es que tenés disciplina, más nada. Si no tienes disciplina, a veces hago todas las cosas bien en la semana, la dieta, entreno, y de repente el sábado la cago, weón. Me como un poco de pizza, un poco de vaina, y sé que la cagué. Aunque en el fondo sé que hice dieta toda la semana y me partí en el gimnasio, sé que la cagué, porque ¿qué? Eso se refleja en la báscula, en el peso se refleja, y tú sabes cuando la cagaste. Por eso que si vas a hacerlo hay que darle corrido, sin salir, sin comidas trampas, sin nada. Las comidas trampas, sí, pero cuando ya tú tengas un cuerpito bien, ¿me entiendes? Bonito, definido, bello, que tú puedas decir, me estoy bien, me puedo mantener, voy a hacerme mi comida trampa, ¿me entiendes? Pero si quieres lograr, ponete rayado y lograr esos resultados brutales que a tanto les gustan a ustedes, ve por ahí por internet, la gente rayada, las venas, eso. Disciplina y más nada, y partite la madre.